las noticias más importantes por la tarde. Una nueva polémica para el Congreso de Jalisco, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, que comparó al Poder Legislativo y los costos que este representa para cada estado. Nuestra entidad tiene el cuarto más caro a nivel nacional. Nuevamente buscan que una aspirante a notario no apruebe el examen FIAF, pues aunque ya tiene fecha para presentar las 27 preguntas que fueron mutiladas de su prueba anterior, el tiempo que le dan para responder puede limitar su desempeño, ya que son cuestionamientos abiertos y le darán menos de un tercio del tiempo real para contestar. Ante los recientes accidentes en las autopistas Guadalajara-Zapotlanejo y Guadalajara-Colima, el diputado del PAN, Julio Hurtado, propone que por ley se obligue a las concesionarias a contar con un equipo de reacción inmediata para atender percances en esas vías. Una explosión registrada esta mañana en la plataforma marina mexicana de Pemex, Nogoch Alpha, en Cantarell, Campeche, deja como saldo al menos 6 trabajadores heridos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, defendió una competición sana con China durante su visita a Pekín, donde recordó que era prácticamente imposible disociar ambas economías a pesar de las tensiones comerciales. Activistas y residentes del sur de Texas denunciaron que la instalación de una barrera flotante en el Río Grande, en la frontera de México y Estados Unidos, para impedir el cruce de migrantes indocumentados, causará daños ambientales al alterar el flujo del río. Twitter y Elon Musk amenazan con demandar a Instagram por clonar sus funciones en Threads. Esto al considerar que la nueva red social es un clon de Twitter y hace uso de propiedad intelectual que no les pertenece. Madama Butterfly, una tragedia japonesa basada en acontecimientos reales ocurridos en Nagasaki en 1890, del compositor italiano Giacomo Puccini, hará su primera presentación este domingo en Guadalajara en el Conjunto Santander del Centro Cultural Universitario. El debut del gran refuerzo de Chivas, Eric Gutiérrez, tendrá que esperar, pues no está al 100% físicamente.